Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde la avenida Rafael Buelna. Y bueno, nuestro recorrido, o más bien el objetivo de nuestro recorrido y de esta transmisión es llevarles un poquito acerca de la información, ¿no? Que es acerca de los semáforos. Ya les habíamos llevado nosotros también una transmisión aquí, mi compañero Brian y yo, acerca pues del tiempo, ¿no? De los semáforos, todavía no estaban. Es una avenida, podríamos decir, nueva todavía, porque los semáforos se colocaron hace apenas algunos meses, entonces todavía falta que los sincronicen. Y si han tenido algunas fallas, unas fallas. ¿Y qué te iba a preguntar, Brian? ¿Te acuerdas cuando vinimos? Y la duración de los semáforos, ¿de cuánto era? Ni 10 segundos duraban los semáforos en verde. Pues aquí lo estamos viendo, ya se quitó. Ya se quitó el verde. Se quitó el de para dar vuelta. Y bueno, es un problema que estamos teniendo. Esto no se ha resuelto rápidamente, a pesar de que pues ya tiene, ¿qué será? ¿Un mes? ¿Dos meses? Dos meses desde que hicimos. No se ha entregado esta obra, pero obviamente pues ya está abierta la circulación. Y bueno, pues aquí estamos observando, sigue el problema. Otro de los problemas que estamos teniendo aquí sobre la avenida es cuando ya topas a Valentino, Rosina. Tú me estabas comentando hace unos momentos, se regresaron los semáforos porque no estaban funcionando. Sí, lo que pasó es que estaban teniendo unas fallas, entonces los semáforos estaban como que vuelto locos. Salían todos los colores, verde, rojo, amarillo al mismo tiempo. Entonces, sí, allí a causa de esa falla, algunos automovilistas no tuvieron accidentes, pero sí como que casi, ¿no? Entonces, se les hizo ese llamado a las autoridades, los ciudadanos a través de redes sociales, de qué estaba pasando con los semáforos. Y bueno, esos semáforos fueron quitados y fueron mandados a que lo sincronizaran. Ahorita vamos a ver si ya están de vuelta ahí. Tengo entendido que ya los regresaron, entonces esperemos que ya funcionen. Y el único color que dura bastante es el rojo, pero lo que es el verde rapidísimo se quita. Entonces, si la gente... ya ven que aquí en Mazatlán de por sí no tienen una muy buena educación vial, y eso lo vimos en el en vivo que hicimos ya hace algunos mesecitos, donde a pesar de que estaba en rojo, la gente pues se iba. No le importaba que estuviera en rojo. El hecho de las líneas blancas estas que se ven aquí, mira, estas entre blancas y verdes, la gente se estaciona ahí pensando que llega el carril hasta... la última rayita de la pintura blanca. Y pues no es así, mira, arrebasando por la derecha. Entonces aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta que no tenemos pues una cultura vial decente, como debe de ser. Las motocicletas, los carros, mira, te rebasan por el lado derecho, que eso no debe ser así. El carril izquierdo es para conducir un poco más rápido, el carril derecho debe ser para... Sí, aquí ya nos están aquí poniendo en los comentarios que falta cultura vial. Y también una de las cosas es que esta es una avenida nueva. Entonces, se les hizo a esta avenida muchas modificaciones. Obviamente no va a ser la misma circulación que tenía antes, porque tuvo muchas modificaciones. Y yo siento que también uno de los problemas es que las autoridades de vialidad, de tránsito, no han dado como que una explicación de cómo debería de darse realmente transitar por esta avenida, porque si hay muchas modificaciones, nos quitaron lo que comentábamos. Había como una bahía para dar vuelta izquierda, ¿o a qué te referías, Rosa? Así, a eso mismo. Había como una bahía ahí donde cabían 3, 4 carros y podían dar vuelta a la izquierda. Ya no tenemos esa isla para poder dar la vuelta izquierda. Ahora estamos invadiendo el carril izquierdo para poder dar las dos
las dos opciones, que es seguir derecho y doblar hacia la izquierda. Y que... ese carril se hace una fila bastante larga y es ahí cuando empieza la molestia, ¿no? También de los conductores. Nos encontramos sobre la avenida Rafael Buelna, ahorita ya nos dirigimos hacia lo que es la glorieta de Valentinos. Y bueno, también tenemos esta nueva, lo que es la ciclovía. Son muchas cosas que se les hizo, que le hicieron a esta avenida, y la verdad es que sí, sí quedó muy bonita de noche, las luminarias se ven muy bien, pero sí la gente, a pesar, porque no tenemos, miren, ahí estaba el chico de la motocicleta, ahí arrebasando, ¿no? Al camión, que es algo peligroso. Yo sé que a veces muchos de ustedes tienen la semana pasada y esto también, hemos tenido muchísimos accidentes en motocicletas, nos han llegado un montón de reportes. Entonces, pues también los motociclistas también son súper salvajes para manejar. Y bueno, pues la gente se podrá dar cuenta en la transmisión en vivo y en la vida real. Y cuando real, anden ahí caminando por la calle, por la vía pública, es que como es un vehículo pequeño, pues es la motocicleta, es pequeño, cabe pues realmente por cualquier caminito, pero sí también tienen que respetar ellos, y también obviamente los automovilistas también tienen que respetar. Por ejemplo, en la también recién entregada avenida Gutiérrez Nájera, hay un carril que es prioridad para las bicicletas, y hemos visto ahí que o sea, pasan los automovilistas, entonces no respetan tampoco. Yo creo que también eso hace falta aquí en Mazatlán. Sí está teniendo fallas con los semáforos, aún no quedan al 100. Esto nos van a informar más adelante. El director de tránsito de aquí de Mazatlán nos estará ya después informando si ya quedaron al 100 completamente los semáforos de la Rafael Buelna. Pero... sí, también invitar a las personas, ¿no? De hecho, también él lo hacía esa invitación a las personas a que por favor respetaran, pues ahora sí que todas las reglas de vialidad que existen, porque es aquí mismo en esta glorieta, en esta nueva glorieta que están realizando, que están construyendo, donde se han registrado muchos accidentes automovilísticos. De hecho, hace algunas semanas un auto... se estampó contra lo que es el muro de Valentinos, y todavía ahí sigue, ahí se ve cómo quedó esa bardita. Y es que mucha gente no respeta lo que es cuando vas a pasar por una glorieta, y bueno, se van, y es ahí cuando sucede el accidente. Leo sus comentarios, ¿cómo están? Hola, Rosina Gravi, Brian, ¿cómo están? Saludos desde Argentina, Nando Sar, ¿cómo estás? Mucho gusto, espero que te encuentres muy bien. Nosotros pues nos encontramos transmitiendo desde la avenida Rafael Buelna. Ahorita ya estamos llegando a lo que es la glorieta, aquí por Valentinos, las letras de Mazatlán. Allá las estamos viendo, pero pues no vamos hacia allá, ¿no? Nosotros les estamos llevando aquí este recorrido por la Rafael Buelna. Porque si ustedes sí tienen una buena cultura vial, pero de pronto la persona que va atrás de ustedes o adelante de ustedes no la tiene, ahí se puede causar algún accidente. Por eso nosotros les pedimos que siempre manejen con precaución. Y más que nada por esta avenida, porque desde que empezó a haber circulación, sí se han registrado ahí algunos accidentes. Y de hecho, en la transmisión que hicimos hace 2 meses... vimos, ¿no?, ahí completamente en vivo cómo los carros se pasaban a pesar de que estaba en el semáforo en rojo. Y así, ya nomás por mitotearles también lo que es que cuando van a transitar por la avenida Gabriel Leyva, si tengan mucho cuidado, no vayan a exceso de velocidad. Obviamente no se puede ir a exceso de velocidad sobre una avenida en la ciudad. ¿Cuánto es lo máximo que se permite aquí? ¿En dónde? Aquí en la ciudad, en la avenida, por ejemplo. 60 kilómetros, no excederse, a veces 40, a veces 20, entonces de 60 para abajo, ya 80, estamos hablando de una velocidad pues para carretera.
100 kilómetros para carretera. Entonces, pues no sería justo, ¿no? Aquí mucha gente camina, anda en bicicleta, te tienes que cuidar de las motocicletas. Entonces, hay que cuidar todo, ¿no? No hay que andar en exceso de velocidad. Rosina, pero pues ahí estás viendo en el carril. Ahora sí alcanzamos. Alcanzamos. Ahora sí alcanzamos el semáforo en verde. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, eso, aparte que en la Gabriel Leyva, yo les decía lo de la velocidad, porque hay mucho bache. Está esa avenida ahorita muy, muy mal. Entonces, no vaya a ser que ahí su carrito se les vaya a descomponer estaba o algo viendo, así. En la Gutiérrez Nájera estaba viendo que ponía un letrero de uh-huh. del máximo y es de 30. De 30. Porque por ahí también andan bicicletas y demás, así es. Y bueno, nosotros hasta aquí vamos a terminar esta transmisión. Yo espero que se encuentren muy bien y bueno, síganos en nuestro portal Sinaloa en Línea para información en tiempo real.